Nesta primeira mesa da xornada de hoxe, pois temos aquí a Aitor Esteban, a Olalla Rodil e a Joan Tardá, que nos van falar sobre a represión das identidades nacionais. Unha represión que se veu agudizada polo franquismo. É certo que os elementos materiais que a conformaron pois son de moito antes, non? No caso da Galiza, pois veñen xa do século XV, no caso de Cataluña virían pois desde finais do século XVIII e no caso de Euskal Herria pois virían do século XIX. Aitor Esteban é doutor en Dereito pola Universidade de Deusto, impartiu nesta mesma universidade pois as materias de Dereito Constitucional e Sistema Institucional de Euskadi, é tamén experto en cultura india-americana, estudoso en legislación indíxena. Entre as emendas presentadas polo seu partido para mellorar a Lei de Memoria Democrática, destaca o acordo para facilitar o acceso aos arquivos con información sobre a Guerra Civil e a ditadura. Joan Tardá foi o primeiro concelleiro que tivo Esquerra Republicana de Cataluña en Cornellá de Llobregat desde a Segunda República. Foi escollido en 1999, recuncou, repetiu no cargo en 2003, aínda que renunciou en setembro de 2004 para poder dedicarse por completo o seu escano no Parlamento Estatal, onde fora escollido en marzo dese ano como parte das listas de Esquerra por Barcelona. Revalidou nas eleccións en 2008, 2011, 2015, 2016. Foi deputado, en definitiva, entre 2004 e 2019, como voceiro de Esquerra nos últimos anos. Destaca pola súa defensa das vítimas da ditadura e pola loita, non? Desa necesidade de coñecer a memoria democrática, así pola defensa do catalán, do euskera e do galego. E a Olalla Rodil, que é viceportavoz parlamentaria do Bloque Nacionalista Galego, grupo do que forma parte desde hai dúas legislaturas, e conseguiu converter en virais, como veremos agora nun fragmento dun pequeno vídeo, pois varias das súas intervencións desde a tribuna do Parlamento Galego. Entre elas, esta que veremos agora nun momentiño, Nacionalismo para Damis, que tamén reflite, considero, e por iso pedín que a puxesen aquí, pois o sentido desta mesa redonda. Licenciado en Publicidade e Relacións Públicas pola Universidade de Vigo, no campus de Pontevedra, o seu proxecto de fin de licenciatura tratou sobre a publicidade institucional e a política lingüística na Galiza. Ten, ademais, un mestrado en Estudos Internacionais pola USC, e tamén está fondamente comprometida co Movimento Feminista da Galiza. Entón, se vos parece, antes de dar comezo cunha pregunta xenérica que vos formularei, poremos ese pequeno clip do Nacionalismo para Damis que tamén represento o sentir desta mesa. Traiolles hoxe Nacionalismo Galego para Dumis. Efectivamente, somos un bloque, somos nacionalistas e somos galegas. Nacionalista, é dicir, defendemos a soberanía nacional de Galiza e preguntaraste ti, galega galego, que nos escoitas desde o outro lado da pantalla, e iso que significa? Que podes decidir por ti mesmo, como galega, como galego, ti, eu, nosoutras, poder decidir libre e democráticamente o noso futuro. Vamos, que como nos organizamos, social, económica, territorial e políticamente. Para entendernos, galega, galega, que nos escuitas desde o outro lado da pantalla, pois que poidas decidir se a riqueza eléctrica que xeran os teus montes e os teus ríos se pon ao servizo do interese xeral e do desenvolvemento deste país ou serve para seguir engordando o negocio das empresas eléctricas amigas do Partido Popular. Pois ter un tren con unha vía eléctrica electrificada, que conecte, pois non sei, puertos e aeropuertos, versión plurilingüe, como calquera país europeo, é controlar, eu que sei, as infraestruturas deste país. Unha AP9 galega e libre de peaxes. Vou volver a repetilo por si acaso hai algo de retardo aquí pola bancada da dereita. Somos nacionalistas galegas. Defendemos a soberanía nacional de Galiza desde 1982. Levámolo no nome. Para máis información, bng.gal. Están tan obsesionados, pero tan obsesionados, señorías, do Partido Popular, tanto por caricaturizar o BNG, que acaban pois resultando bastante ridículos, eille dicir vostedes. Eu pediríalles, sigan por aí.
non se movan medio milímetro desta estrategia. E é que demostra que están nerviosos, preocupados e un pouquiño medoñentos. Pois porque basicamente ven que cada vez máis galegas e galegos de todo tipo, cada vez máis xente ve a alternativa que representa o BNG para este país. Como din as tanxugueiras, e aproveito para pedirlle o voto para Eurovisión, vimos para quedar. Saúde, terra, irmás. Ben, pois sinto moito por Olalla Rodil polo mal trago que acaba de pasar aquí, que tapaba a cara, mas eu creo pois que este clip, este pequeno vídeo, evidencia, non? Bueno, pois o sentir do que significan os nacionalismos, tendo en conta toda a demonización a que se viron sometidos, bueno, pois xa desde hai séculos, como vimos, en especial pois a partir da represión que se aplicou tras o golpe de Estado de 1936. Entón, para comenzar esta mesa redonda, querería pois pedirvos unha intervención a cada un e cada unha de vos, para que contedes un pouco se considerades que segue afectando a visión que a cidadanía ten dos nacionalismos periféricos a persecución a que estes foron sometidos durante a dictadura. Podemos comenzar por Joan Tardá. Bon dia, gràcies per haver-nos convidat. A molts catalans ens agradaria parlar gallec i a molts gallecs els agradaria parlar en català, però només hi ha una vida. De manera que us parlaré en castellà, però gràcies en nom d'Esquerra Republicana. Felipe González, en el año 2017, en Barcelona, hizo una conferencia muy solemne en la que afirmó que Cataluña nunca sería independiente. Entonces él obviaba que Salmond y Cameron acordaron el referéndum en Escocia cuando el Scottish National Party había conseguido el 44% de los sufragios. Y cuando los comisionados del Parlamento de Cataluña fueron a Madrid a pedir a las Cortes autorización para hacer el referéndum, entonces el independentismo había alcanzado el 48%. Es decir, ni los escoceses habían alcanzado la mayoría, ni nosotros. Pero en cambio, Londres aceptó negociar. Y la respuesta de las Cortes fue muy distinta. Y entonces un periodista le preguntó, si acaso en alguna ocasión el 85% de los catalanes optaran por la independencia, ahora son solamente el 48%, ¿cuál sería su respuesta? Y dijo, nunca. Es decir, da igual que seáis el 85% algún día, que nosotros siempre, siempre afirmaremos que Cataluña nunca será independiente. Claro, si Felipe González esto lo afirma y no se sonroja y asume que la democracia no es consentimiento, puesto que afirmar esto es afirmar que la democracia no se basa en el consentimiento de los ciudadanos. Lo puede hacer porque en el imaginario de la ciudadanía española, incluso, por desgracia, en buena parte de sus clases populares, ha arraigado tres ideas que todavía hoy están muy muy consolidadas. La primera es que España existe desde hace 500 años. Punto. La segunda es que todos los antiguos reinos, es decir, las nacionalidades para Pi y Margall,
las naciones para nosotros, las nacionalidades para la Constitución española, se integraron en el Estado por su propia voluntad. Y la tercera afirmación, que está incardinada en el imaginario de las clases populares también, es que la democracia está supeditada a la unidad de España. Y estas son las tres verdades del barquero, y que yo, cuando, para preparar los discursos en el Congreso, digamos, buceaba en las actas de los años 15, 16, 17, 18, cuando llegó el primer proyecto de estatuto de autonomía catalán, en el año 1918, uno se sonrojaba cuando leía las actas, y con una sintaxis mucho más, digamos, más trabajada y con un verbo mucho más florido, los argumentos que utilizábamos nosotros, diputados de aquellos años, ahora, eran calcados, idénticos a los argumentos que utilizaban los diputados catalanes en el año 1918. Pero no solamente los argumentos eran idénticos, sino que las respuestas también. Y hay un momento que Maura, cuando todos los catalanes, diputados catalanes, incluso Largo Caballero, que había sido elegido en la circunscripción de Barcelona, o por ejemplo los carlistas catalanes, es decir, cuando todos los diputados catalanes, todos, plantean la necesidad de aprobar un estatuto de autonomía en el año 1918, Maura se levanta y dice: de soberanía nunca nada. Es decir, en el año 18 los argumentos eran los mismos que los utilizados en los últimos años y que Aitor todavía sigue escuchando día tras día en el Congreso de los Diputados, ¿no? Claro, esto está tan arraigado que nos lleva a una situación en la que se tornan los argumentos en contra de aquellos nacionalismos como los nuestros, que son nacionalismos defensivos, que además siempre han tenido una trayectoria paralela al progresismo. Incluso los nacionalistas más conservadores catalanes, en los inicios del siglo XX, incluso eran mucho más progresistas que no los partidos monárquicos. No era casual que Cánovas y Sagasta estuvieran a favor de la esclavitud todavía y apoyaran los negocios del esclavismo en la restauración, mientras que Prat de la Riba, que era un hombre que hacía tres misas diarias, padre del nacionalismo catalán conservador, era al lado de Cánovas y Sagasta, no un trotskista, pero sí un progresista. Ya no les hablo del republicanismo federal, que lo intentó en la Primera República, y no hay que olvidar que de los cuatro presidentes de la Primera República, tres eran catalanes. La Primera República lo intentó, de hecho Pi i Margall reconoce la nación española nacida de las Cortes de Cádiz, es decir, aquí pues fue un ejemplo, digamos, de pensamiento intelectual republicano federal catalán, siempre y cuando el Estado reconociera que la soberanía estaba compartida con las nacionalidades, es decir, los antiguos reinos medievales del antiguo régimen, más los municipios. Esto fue un sueño
y luego la restauración borbónica, la primera, no la segunda, la que vivimos ahora, pues transcurrieron 50 años hasta la proclamación de la República, la segunda. Bien, quiero decir con esto que nada es nuevo. Lo que francamente, digamos, rechina es que en el núcleo del mundo civilizado, que es teóricamente la Unión Europea, en donde todo empieza y todo acaba en la democracia, que después de haber contemplado cómo los suecos y los noruegos en el año 1905 supieron pactar la autodeterminación, después de la revolución de terciopelo de Chequia y Eslovaquia, después del caso canadiense de Quebec, que después del caso de Escocia, hoy, en pleno siglo XXI, en un momento en que quizás ingenuamente habíamos creído que el siglo XXI sería el siglo en el que encontraríamos soluciones que no se encontraron en el siglo XX, dos guerras mundiales, genocidios a mansalva, una distribución muy desigual de la riqueza, con todos aquellos grandes problemas que acechan, ¿cómo es posible que hoy todavía en el Estado español no se asuma que la propia viabilidad de la segunda restauración borbónica depende de cómo y de qué manera se resuelve el conflicto nacional y que hayamos tenido que vivir una situación que, digamos, no se adecua a los tiempos en los que deberíamos vivir, en donde la democracia debería ser, digamos, el primer y único plato. Nosotros nos encontramos con un problema y es que, y es la manera que tenemos de explicarlo, es cierto, por ejemplo, que en algunas democracias o en las democracias europeas, y en el caso alemán, por ejemplo, porque en Baviera, es cierto que en Baviera solamente existe un 2% de independentistas, lo cual a veces se utiliza este ejemplo de decir, no, es que tampoco el Estado alemán permite ni permitiría nunca la independencia de Baviera. Bien, la verdad es que en Baviera solamente existe un 2% de independentistas. La pregunta es, ¿cómo respondería el Estado alemán, aun cuando en su carta constitucional no contempla la autodeterminación, cómo respondería en caso que hubiera un 52, un 53% de ciudadanos bávaros que optasen por la independencia? Es decir, la respuesta sería la misma que la que tuvo y tiene el Estado español. Bien, yo creo que no. ¿Por qué? Porque aquí de lo que se trata es de calibrar la calidad de la democrática, de la democracia. Y en Alemania hubo un ejercicio que no fue fácil, pero que lo empezó Adenauer ya con muchas dificultades, hubo un ejercicio de desprusianización y de desnazificación. Y aquí todavía no ha habido un proceso de descastellanización, como sí fue y existió un proceso de desprusianización. Ya no les hablo de un proceso de romper con el franquismo, puesto que si se hubiera roto con el franquismo, nunca, nunca ningún magistrado del Tribunal Constitucional se hubiera atrevido a vulnerar la propia Constitución Española, el artículo 150.2, porque modificaron un estatuto de autonomía que había sido previamente refrendado por el pueblo. Nunca, nunca se hubieran atrevido. ¿Por qué se han atrevido? Bien, se han atrevido porque la calidad de la democracia es muy low cost. Y es verdad, estamos situados en este escenario. La democracia en Europa se construyó con los materiales nobles
producto de la derrota del fascismo y del nazismo. Y aquí la democracia que se construyó con materiales de derribo. ¿Por qué? Porque la transición fue lo que fue. No se trata ahora de analizarlo, pero sí es cierto que aquí la democracia se construyó con materiales de segunda calidad, lo cual nos lleva a asumir como normal, y esto es lo más preocupante, como normal que más que una separación de poderes, lo que exista es un reparto de poderes. Y este reparto de poderes es lo que permite que seamos una anomalía. Es decir, la impunidad es, digamos, la clave que explica que se pueda permitir vulnerar los códigos democráticos más básicos. De ahí las cloacas del Estado, de ahí la represión y de ahí incluso ser capaces desde el Estado de poner en riesgo la capacidad para afrontar problemas globales inmediatos, trascendentales, que acucian, y mucho, desde la viabilidad del capitalismo español en el mundo globalizado hasta las grandes catástrofes y pandemias y crisis que se abaten, todo, ponerlo en riesgo para no encarar un problema que en principio debería ser doméstico. Si nos dicen que el problema catalán, el problema vasco, el problema gallego es un problema español, pues ¿cómo puede ser que sean capaces de sacrificar incluso la capacidad para afrontar problemas muy difíciles que inevitablemente se van a abatir sobre nuestra realidad para preservar, digamos, la unidad española, ¿no? Bien, esta es nuestra visión. Y debo decirles, para finalizar, porque supongo que ya tengo que acabar, solamente decirles lo siguiente. Hoy día, por desgracia, no es posible un pacto de San Sebastián, al menos todavía. Un pacto de San Sebastián como el del año 1930. Es cierto que los gallegos, aunque ustedes todos pensaran igual, cosa que no sería recomendable, pero aunque ustedes solamente siempre pensaran lo mismo, todos pensaran lo mismo, siempre serían, igual que nosotros, igual que los vascos, siempre seríamos una minoría demográfica. Con lo cual, o somos capaces de entender que la democracia no se mide por el peso, sino por su calidad, y si no somos capaces de incorporar un relato distinto para que las nuevas generaciones puedan romper el imaginario con el cual yo iniciaba esa charla, creo que nos encontraremos en un cul-de-sac del cual nosotros tampoco sabemos exactamente cómo salir, porque lo hemos intentado de una manera, hemos visto que el Estado español estaba dispuesto a llegar hasta la locura. Bien, ¿qué nos queda? Nos queda la fuerza de la democracia. Y la democracia, digamos, para conquistarla requiere tiempo y mucha energía, ¿no? Bien, de ahí que cualquier encuentro con las naciones del Estado y con las clases populares progresistas y que tienen un pensamiento republicano que es compartido por millones de personas de todo el mundo, que basa la relación política en la fraternidad de los pueblos, en la igualdad y la libertad, pues es de agradecer y es, digamos, la luz de la esperanza, ¿no? Razón por la cual les agradezco que nos haya invitado. Gracias.
coñecen Olalla Rodil? Ben, bon día, eu despois de pasar a vergonza que acaban de pasar por que puxera de iso o vídeo. A ver, eu antes de máis tamén agradecervos que organizarades estas xornadas, que sexa a cuarta edición, que organizarades esta mesa, que quixerades contar con nós, a min personalmente tamén é un placer e é unha honra poder estar sentado ao lado de dúas persoas como Aitor Esteban e Joan Tardá e a miña compañeira María Obelleiro, que non o dixo, pero claro, eu son traballadora en excedencia de Nós Diario, a miña xefa tamén, e iso ainda lle engade máis presión a isto, non? Así que moitísimas grazas por estar aquí e por querer compartir con nos este anaco da mañá dun sábado, ademais tan solleiro e tan bon día como está facendo hoxe. Eu vou intentar collelo un pouco donde o poñía Joan Tardá e adaptar un pouco a intervención a iso. Decía él que se seguían usando os mesmos argumentos para combater as nosas ideas e os nosos proxectos políticos no Congreso das Deputadas e dos Deputados, no Parlamento de Galiza tamén, a respecto do que se decía das nosas forzas políticas e das nosas ideoloxías como soberanistas, como independentistas ou nacionalistas galegas no noso caso, eu que acabades de ver a miña resposta a unha intervención do Partido Popular, non sei se podedes levantar a man as persoas que saibades que dixo o PP ese día. Eu alegrome, porque desde un punto de vista comunicativo iso é o éxito absoluto, é dicir, que vos o que saibades ou poidades coñecer é o que nos dixemos aquel día. A intervención non era nin sequera a nosa principal como grupo parlamentario, porque aquelo era un intento de cacería do Partido Popular ao BNG, ademais no último pleno, o 22 de decembro de 2021, se lembrades. Eu, que non teño afán de facerlles propaganda, pero creo que para situarnos un pouco, que ademais ven moi o caso co que estamos falando hoxe aquí, trouxen a intervención do Diario de Sesións completa, que non lle recomendo a ninguén que lea, pero sí trouxen algunhas frases destacadas para que vexades que era o que creería facer o PP aquel día e por que respondimos da maneira que o fixemos, que para persoas que quizáis non estean no día a día do Parlamento Galego pode parecer unha excentricidade absoluta o que eu fixen aquel día, non? O Partido Popular quixo salir ali a atacarnos, a cazarnos, a criminalizarnos con lindezas deste tipo. Os partidos radicais, os partidos independentistas queren unha sociedade enfrontada, unha sociedade empobrecida, cunha visión destructiva e agoreira, un BNG cenizo, en contra de todo, un BNG que trata de disfrazarse de partido conciliador, que pon a careta da moderación e a partir de aí empezaba o mambo. Negáronse a condenar a violencia como ferramenta política, manifestáronse con Bildu pedindo un País Vasco independente, iso é verdad, festeixaron o 1 de outubro aniversario do referendo ilegal de independencia de Cataluña, cierto tamén, renovaron o apoio a Cuba castrista reuníndose con varios dirixentes, e eu pensaba, pobre Fraga, co que lle gustaba a él, ademais, xogar o dominó con Fidel Castro, pobre Fraga. Pero a traca foi a última intervención, a quenda eran 5 minutos de peche para o Partido Popular, que eu alegrome de que non teñades nin idea do que dixeron aquel día, e foi Comando Barcelona, Comando Barcelona, Comando Barcelona, eses son os seus socios, vostedes son o máis radical do nacionalismo, representan o máis perigoso do nacionalismo rupturista, porque non lle chegaba nacionalista, era pouco malo, máis malo todavía, rupturista, néganse de forma reiterada a condenar o uso da violencia, absolutamente falso. Comparten siglas, candidaturas con partidos que fan homenaxes a etarras cando saen de prisión, un nacionalismo que non é capaz de condenar o uso da violencia outra vez en 2021 e, por último, Comando Barcelona. 4 veces fai referencia a iso. Eu sinto, porque é moi desagradable. Imaginade, claro, tipo envenenado e que che salga a tía esa a hacer el monólogo de su vida. Que era o que quería o Partido Popular ese día, que era un pouco polo que nós tamén queríamos traer esa intervención, ese debate hoxe aquí. Que intentaba o Partido Popular? Eu poño o Partido Popular de exemplo, pero son todas as forzas políticas da dereita extrema ou da extrema dereita ou os máis centralistas e españolistas
no caso do Estado español. Aquel día elas querían criminalizarnos total e absolutamente, querían, ademais, presentar o BNG como unha forza política que non é lexítima. Falo do BNG, colledio, pero calquera das forzas que estamos aquí sufrimos constantemente ese ataque, esa criminalización, ese poñerte no punto de mira para que a sociedade dos nosos respectivos países, no noso caso a galega, nos atemorice. É dicir, que teñan medo do que somos ou do que representamos. Eso por unha parte. Intentan criminalizar ideas e proxectos políticos, como decía Tardá, absolutamente democráticos, absolutamente lexítimos, porque non defendemos outra cousa que a base mesma do sistema democrático, que é o dereito, a través do voto, a poder decidir sobre a túa propia vida colectivamente. Sobre todo, que era o que nos decíamos aquel día naquela intervención, sobre todo aquelo que nos afecta, e poder decidir como persoas adultas con capacidade para tomar as nosas propias decisións. Iso, en canto ao proxecto político que representamos como soberanistas, independentistas ou nacionalistas. Pero como militantes, tamén intentan que nos achiquemos, que teñamos medo a defender os nosos proxectos políticos e que poucas persoas ou cada vez menos persoas poidan sumarse a eses proxectos que son, insisto, profundamente, ademais de lexítimos, profundamente democratizadores, profundamente transformadores ou progresistas, se se quere usar esa palabra. Pero tamén queren, ao mesmo tempo, non só criminalizarnos a nós como proxecto político ou meter medo entre a nosa militancia para que non defendamos o noso proxecto político, ao mesmo tempo intentan inocular medo na sociedade galega, no noso caso na sociedade galega. E a través dese medo, usar ese medo e ese terror a poder sentir algún tipo de empatía ou de preferencia por un proxecto político como soberanista ou independentista ou nacionalista, ao mesmo tempo que pretenden usar ese medo como ferramenta de control, como pegamento, no seu caso, para seguir manténdose no poder e donde están. Presentar esa idea de que o status quo ten que quedar, o orde das cousas natural e normal é este, en ese orde das cousas o BNG non ten cabida e non pode en ningún caso gobernar. Ja, é isto que piensan ellos, obviamente, non? Entón, cal foi a nosa decisión? Nos tuvemos un debate moi grande dentro do grupo parlamentario, como enfrontar esa iniciativa do Partido Popular que, ademais, estiveran pregonando e presentando públicamente os días antes para ir creando ese estado de opinión de que éramos, bueno, pouco máis que o cocón, o home do saco, vamos, non sei, comer niños ou algo parecido. Nos decidimos responder desde o humor galego, desde a retranca máis absoluta, que necesitábamos tamén facelo, romper un pouco o esquema tradicional dunha intervención parlamentaria. Un obxectivo moi claro era falarlle á sociedade galega, a xente que estaba fora daquelas catro paredes, porque se enterran máis debates dos que nacen en algúns parlamentos, non oso coa maioría absoluta do Partido Popular totalmente asfixiante máis, e despois levantar a paletilla e o orgullo. Eu decía estes días que vergonza dá roubar, Eso sí que dá vergonza. E do Partido Popular sabe bastante, es amigo de lo ajeno, bastante amigo de lo ajeno. Vergonza dá roubar, pero defender o teu país, defender o dereito das galegas e dos galegos no noso caso, do pobo catalán ou do pobo vasco a decidir o seu futuro, e defender condicións de vida que che permitan vivir e traballar no teu país, eso é para levar a cabeza ben alta. Entón, nos o que tiñamos que demostrar aquel día é que ni nos achicamos, ni damos medo, todo ao contrario, non? Que podemos ir ali e defender con contundencia a posición política que representan os nosos proxectos políticos. No do caso do BNG, a soberanía nacional de Galiza, pero tamén calquera das outras forzas que estamos hoxe aquí representadas. Eu, claro, aquel día pensábamos tamén, e esta mesa ven a facer un pouco esa reflexión, como é posible que se poidan seguir repetindo os mesmos mantras, os mesmos estereotipos, como se pode seguir mantendo o mesmo argumentario criminalizador de ideas absolutamente lexítimas e democráticas como as que representamos aquí as tres forzas políticas que estamos sentadas nesta mesa. E eu quedábame coa frase que decía Tardá, que a democracia española se construiu
con materiais de derrubo. E era precisamente esa, se botamos esa ollada atrás da baixísima calidade democrática que existe no Estado español e que habemos en moitos exemplos, o 1 de outubro, pero tamén como se instrumentaliza o poder judicial para perseguir a disidencia política ou como se pode un membro ou exmembro dun goberno supostamente democrático decir estes días nun medio de comunicación que houve terrorismo de Estado, que se practicaba e que aquí non pase absolutamente nada, nada, que se monta un pouco de follón ali en Euskadi, pero aquí paz e despois gloria, como pode acontecer iso? Eu facía a reflexión estes días e pensaba en dúas ideas, traéndoas con algún exemplo de como a represión, casi a aniquilación do nacionalismo galego en Galiza despois do golpe de Estado fascista en 1936, de alguna maneira nos trouxo até aquí. Unha é o odio e o sadismo coa que se intentou eliminar non persoas físicamente, sino ideas. E estes días lembraba un caso que igual coñecedes, seguro que coñecedes bastante máis do que eu, que era Antón Vilar Ponte. Antón Vilar Ponte foi unha figura central da construción do proxecto nacional galego, foi un dos fundadores das Irmandades da Fala, logo tuvo un percorrido político variado, pero en 1934 pasou a facer parte como militante do partido galeguista, ademais cunha recepción polo simbolismo que iso tiña de Castelao moi importante. Vilar Ponte morreu el en marzo de 1936. Cando se produce o golpe de Estado fascista o 18 de xullo de 1936, el morreu en marzo, uns meses antes, foron directos pola súa familia. Pero até deválo á ruína e acabar con esa familia na miseria. Para min é un exemplo moi simbólico do sadismo que practicaban, pero tamén de como non se buscaba eliminar persoas na súa individualidade, sino o que representaban na construción de proxectos políticos e de ideoloxías moi concretas, no noso caso, no soberanismo galego. E aparte disso, a desmemoria decretada por lei que se impuxo a partir de 1975 no Estado español. Desmemoria decretada absolutamente por lei, até o punto de que aquí dun día para outro houve, sabe de lo máis é mellor que a min, quen se deitou fascista ergueu demócrata o día seguinte pola mañá, e ademais aquí fixose unha tabla rasa e persoeiros, eu traía dúas figuras que eu creo que simbolizan perfectamente, unha quédame bastante cerca da casa, unha Fraga Iribarne, non? Exministro franquista, un señor destacado represor, dirixente político, se levanta padre de la Constitución española, un demócrata de toda a vida, presidente da Xunta de Galiza entre 1989 e 2005, aí es nada, aguantou o señor todo o que puido e máis. O día que marchou, tanta paz deixou como guerra deu. El, por un lado, pero hai outro que igual se coñece un pouco menos e a min quedame algo máis cerca da casa, que era Rosón. Rosón foi o primeiro presidente da Xunta Preautonómica, o primeiro presidente do Parlamento de Galiza. Temos que soportar unha placa na sala na que nos reunimos a Xunta de Portavoces no Parlamento de Galiza hoxe e ese señor se dices na miña casa o nombre, quedan pálidos, porque era destacado militante de Falange xunto co irmão, responsable da represión na comarca dos Ancares Terras de Burón, que é a miña. Un demócrata, que merece ter unha placa nun parlamento democrático. Así se entende un pouco máis que logo chegan os herdeiros, precisamente, que se reclaman con toda a boca grande, herdeiros de Rosón e de Fraga, a intentar decirnos que non somos pouco democráticos, que legitimamos non sei que violencia, ou que non hai espazo para o proxecto político que representamos nun sistema democrático avanzado e da máxima calidade. Manda chomer na Habana. Que é o que intentan aproveitarse desa desmemoria, que é unha anomalía efectivamente democrática en calquera estado da nosa contorna, que deberá ser unha anomalía democrática, da que non hai que sentir orgullo ningún de verdade, digo tamén como unha persoa que naceu no ano 89, que igual hai quen puido pensar nun momento determinado que aquelo que sucedeu entre o 75 e o 78 era todo o máis que podía dar de sí, pero creo que temos o dereito ás xeracións tamén que viñemos detrás a desanudar ese nudo e a que non se nos exixa ou impoña seguir
pagando a hipoteca das decisións que se tomaron absolutamente erradas. Creo que precisamente con isto remato, defender proxectos políticos democratizadores, transformadores, profundamente democráticos como soberanismo, nacionalismo ou independentismo é a maneira tamén de desatar ese nudo e de empezar a construir non sobre a parte derruída, senón sobre algo que sexa un futuro de oxígeno e polo menos de esperanza. E non mirar atrás e ver a dous fascistas convertidos do día para mañá nos pais da democracia, sino que nós e todo o que representa Vilar Ponte, Castelao, Bóveda, Miramontes ou Amparo López Gin, todas esas mulleres e homes, as que esa desmemoria quixo meter na gaveta e que intentan que xeracións como a nosa que viñamos despois pensemos que fixeron algo malo e que por eso mataron, que non sexa verdad. Que o falábamos onte na CEA, que había fillos de represaliados e de fusilados que pensaban que o pai era responsable do que pasara naquela casa. Pois non, non era responsable do que pasou. Os responsables, algún morreu na cama e algún outro ainda anda por aí sin que pudera ser xuzgado. Creo que é un exercicio de solidaridade tamén entre xeracións que iso non siga manténdose así. E levantar de verdade a paletilla, elevar sempre a cabeza ben alta, porque nós somos o que representamos democracia, transformación, progreso, benestar e dereitos. Non eles, é. Máis nada. Ten a palabra Aitor Esteban. Ba, egun on guztioi, da benetan eskerrik asko moten dautzuet zuen gonbidapenagaitik. Muchísimas gracias por la invitación, estoy encantado de estar aquí, encantado de escucharles porque además coincido con ellos plenamente, ¿no? Yo voy a intentar, que me habéis hecho recordar algunas cosas y voy a tirar un poquito de ese hilo, pero voy a intentar enfocarlo también desde otro punto de vista. Tú preguntabas sobre si la visión que tiene la ciudadanía, me imagino que te estás refiriendo a la del Estado en general, ¿no? La visión de los nacionalismos periféricos, pues es todavía pues, debida a la persecución a la que fueron sometidos durante la dictadura. Bueno, yo creo que el público, que la gente en general no tiene conciencia de lo que fue. Ni se lo preguntan, ni como no lo han pasado en su casa, bueno, evidentemente sí ha habido una parte represaliada, ¿no? Pero muchos de ellos no son capaces de enfocarlo desde el punto de vista, desde el plano cultural, de represión de una nación, de una cultura, de una lengua, etc., ¿no? Bueno, desde luego en casa lo que había es silencio muchas veces y no se cuentan cosas. A mí, por ejemplo, a mí me chocó muchísimo. Yo soy hijo de una emigrada castellana, mi madre es de Soria, mi padre es de Bilbao, yo evidentemente qué era el euskera, aunque mi lengua materna es el castellano, pero qué era el euskera, qué era, bueno, qué era Euskadi, etcétera, etcétera, yo lo conocía por mi padre, ¿no? Pero me llamó la atención siendo crío, una vez en clase, había un compañero que se apellidaba Echevarría, yo soy Esteban Bravo, ¿no? Él era Echevarría. Y no tenía ni idea de lo que era el euskera. Cuando le empecé yo a hablar, ¿qué es eso? ¿Cómo? ¿Qué? ¿Qué idioma? ¿Qué? Estoy hablando de Bilbao. Bueno, pues hasta ese punto llegamos. Quiero decir, el idioma estaba absolutamente fuera de todo lo que pudiera considerarse genérico, excepto en algunos círculos, en algunos, y hasta el punto de que gente de allí con apellido Echevarría, pues chavales jóvenes, me imagino que luego, a medida que creciera, sería diferente, pero tenían ese desconocimiento, ¿no? Y me ha recordado mucho la historia que has contado de la represalia a la familia, de gente que había muerto. Pero es que ahora me vienen a la cabeza dos casos de militantes nuestros que murieron antes. Y luego, bueno, pues toda la familia fueron expropiados los bienes y fueron perseguidos durante un montón de tiempo, ¿no? Pero yo no diría que todo esto se produce con el franquismo, etcétera, ¿no? Yo creo que viene de muy atrás, de muy atrás.
Y bueno, cada pueblo tiene su historia, pero siempre ha habido una tendencia que se agudiza con los Borbones y que yo creo que ya deviene a una velocidad tremenda en el siglo XIX, ¿no? Y sobre todo el factor para mí dominante es la escuela. Cuando la escuela general, la escuela española, que hasta entonces, por ejemplo, en nuestros casos la llevaban las diputaciones, entra con maestros de fuera del país, que evidentemente no conocen el idioma, y que lo cual supone un shock tremendo. Bueno, lo del anillo supongo lo hemos sufrido todos, ¿no? En Galicia, en Euskadi, en Cataluña, por lo tanto no tengo que extenderme con eso, ¿no? Pero esa escuela del 19, al final lo que va forjando es una idea determinada de país, ¿no? Yo creo que en base, y en Francia es un paralelo, porque yo creo que al final el modelo español es copia, el modelo exitoso, bueno, exitoso por la fuerza, pero exitoso en Francia, y se viene a decir una idea de nación y de país muy monocolor en base a la escuela, en base al ejército, entonces empiezan las levas, nosotros hasta 1876 no teníamos que acudir al servicio militar, era únicamente, bueno, mercenario, voluntario. Entonces sí, ¿no? Vosotros ya antes, en base al ejército, el ejército que responde pues, a unos parámetros, a un idioma, etc., yo diría que ahora el tercer elemento que intenta conformar eso es el deporte, alrededor del deporte. Y a través de eso, bueno, intentan crear algo, yo diría que ex novo no para Castilla, evidentemente, pero sí ex novo como decir esto es lo que hay y ha habido siempre y es lo bueno. En todo el Estado, ¿no? Así que, claro, cuando hablamos de ataques a nuestra cultura, yo, claro, bien, el franquismo lo exacerbó, pero es que a finales del 19, mediados, finales del 19, el shock en las familias es total, es también la época de las minas, de la inmigración, etc. Claro, el euskera, no, lo que te vienen a transmitir es no sirve para nada. Y las familias comienzan a romper la transmisión del propio idioma dentro de sus casas. Y eso creo que lo hemos vivido todos, ¿no? Y esto es un shock, claro. Un Bilbao, por ejemplo, que el 80% de la población a mediados del 19 no habla castellano, que estamos así, ¿eh? Ha habido una transformación veloz de todo y que nos da la sensación, o bueno, transmiten como si esto hubiera sido así siempre, ¿no? Y luego, bien, los años 30, la República, la Segunda República, bueno, pues los movimientos culturales empiezan a intentar recuperar todo eso que parecía que estaba en peligro y que se pierde. Y además yo diría que los movimientos nacionalistas son reactivos a todo eso, ¿no? Surgen como reacción a eso, a un mundo, a tu mundo, y eso es lo que no capta la sociedad española. O sea, la angustia, yo le suelo decir a mis amigos, tú piensas que el castellano, que tu idioma, que tus instituciones, que tu derecho, de repente puede irse por el sumidero porque, oye, viene Francia que tiene una cultura superior, tal, oye, tú tienes que hablar francés, no, la ley, la francesa, no, todo lo que tú representabas o tus tradiciones no valen para nada. Ponte que eso le sucediera a un español, que le sucediera a España. Son incapaces de ponerse en esa piel. Así como nosotros nos resulta más fácil, si ponemos otro ejemplo en el mundo, ¿no?, de otras culturas y tal, te pones en su pellejo, a ellos les resulta incapaz y además no lo acaban de entender. En general, la mayoría de, evidentemente, claro, todos somos personas diferentes, etcétera, pero en general la sociedad española, ¿no? Franco evidentemente acentúa todo esto, ¿no?, la represión contra los idiomas, contra las culturas, etcétera, etcétera. Y bueno, es verdad que hoy un ejemplo de que si no hay un fomento o si lo que hay es ciertas limitaciones, pues nuestras culturas están minorizadas, para nosotros lo representa Navarro y Parralde. Navarra, que está zonificada, las zonas en las que se puede enseñar o no en euskera, etcétera, etcétera. O Iparralde, que Francia combate, digamos, no subvención en absoluto, ni ayuda a las ikastolas, ¿no?, a las escuelas en euskera. Y sin embargo, bueno, pues en la comunidad autónoma vamos recuperándonos y en Navarra y en Iparralde, pues los números son preocupantes y cada vez más preocupantes, ¿no?
Claro, trasladémoslo, y voy a ir a ejemplos muy recientes, de esta última semana o dos semanas. Traslademos esto, Joan, los PERTES, estos famosos que no acaban de arrancar, ni vamos, esta gestión es la pera. Pero bueno, el PERTE de digitalización, lenguas, etcétera, etcétera. Claro, 1.100 millones, ¿bien? Y el otro día me dicen, tan ufanos, joder, para las lenguas autonómicas, o sea, para las tres... Ah, más el valenciano, que esta es otra, pero bueno, de esa ya hablaremos en otro momento. Dicen, 30 millones. Digo, oh, ostras, o sea, no llega al 3%. Hablantes tenemos más en proporción incluso, pero también digo yo que teniendo 1.100 millones y con la potencia que tiene el castellano, me parece a mí que ser un poquito más generosos porque también somos ciudadanos europeos o no somos ciudadanos europeos. Sí somos, ¿no? Se supone. Si esos fondos son para todos los ciudadanos europeos... Pero esa es la mentalidad, 1.130, joder, no está mal, no está mal. Evidentemente esto tendremos que hacer algo, yo por lo menos lo voy a intentar y seguro que vuestras fuerzas políticas también. Así que, claro, ¿y todo esto de qué viene? Reciente también, con el tema de la sedición. ¿Qué ha soltado Feijóo? Sánchez ha renunciado a ser presidente de todos los españoles. Pensemos qué es lo que hay detrás, y no es la primera vez que se dicen este tipo de cosas. Ha renunciado a ser presidente de todos los españoles. ¿Eso qué quiere decir? Que, bueno, nosotros, yo digo, yo soy vasco y punto, de acuerdo. Pero usted me está diciendo continuamente que soy ciudadano español y que yo soy español. Y que Tardá lo es también. Ah, pero usted ha renunciado a ser presidente de todos los españoles. ¿Por qué? Porque aquellos que sean nacionalistas, independentistas, o no se avengan a esa idea de España general, en realidad no son tratados como ciudadanos españoles. Si de verdad se creyera lo que dicen, que son ciudadanos españoles, tendrían que intentar dar respuestas también a esas inquietudes de esos millones de personas, pues somos millones en conjunto, bueno, pues que tienen otras ideas, que tienen otras aspiraciones, o que se identifican de una manera diferente, o únicamente con una nación vasca, o catalana, o gallega. Pero no, ha dado la espalda a los españoles, porque los demás es que son ciudadanos de segunda. Lo que va detrás, implícito, de esa frase es que los demás son ciudadanos de segunda. Con lo cual, no van a dar, el Estado no tiene por qué dar respuesta a sus reivindicaciones. Y luego, eso sí, muestra de esto es que cada vez que hay pelea política entre PSOE y Partido Popular, ¿qué es lo que se utiliza muchas veces como arma arrojadiza? A los nacionalistas, a cualquier reivindicación nacionalista o cualquier excusa, es que usted cede ante estos, es que usted ha hecho no sé qué. Bueno, somos un poquito la excusa, ¿no? de una política que al utilizarnos como excusa está todavía reforzando más en la mente de la ciudadanía española que esto es algo a lo que no se puede responder, ni son ciudadanos ni tienen los mismos derechos que ustedes. Porque en el fondo se está diciendo eso, en el fondo se está diciendo esto, ¿no? Paje también, pues que no solo el PP, Paje decía, cada vez hay menos constitución, a cuenta de lo de la sedición, ¿no? Claro, cada vez hay menos constitución. Ah, ¿qué es el constitucionalismo? Porque es que al final lo han acabado identificando en el discurso con una manera de ver España. Eso es el constitucionalismo. Porque a mí me hace gracia esto de que... ¿Quién es el que más cumple la Constitución? Coño, nosotros, los pequeños, ¿por qué? ¿Por qué no nos queda más remedio, entre otras cosas? Porque toda la fuerza para poder saltársela, cuando quieren, y se la saltan, y hay muchísimos ejemplos de ello, la tienen ellos. Porque evidentemente no solo las representaciones políticas, esa mentalidad está también en las otras estructuras, incluidas, por ejemplo, las judiciales. Entonces, esto de constitucionalismo, entendiéndolo como, pues si aquí, aunque puedas estar en contra, nosotros no votamos a favor de la Constitución española en Euskadi, además no llegó al 40 el censo, del total del censo, los votos favorables a la Constitución, nosotros defendimos una abstención activa. Yo reconozco que en la parte dogmática, de principios, etc., es muy equiparable, pero con la parte orgánica, de distribución de competencias, desde luego tengo mis diferencias. Pero, pues,
Si es que a nosotros no nos queda muchas veces más remedio que cumplirla, ¿no? Otro ejemplo, John Carlin, el que ahora escribe en el País, escribía el otro día, claro, que les decía a unos amigos suyos españoles, bueno, joder, si ahora se hace un referéndum en Cataluña, si iba a salir el no a la independencia y tal, y que le dijeron, ya, pero joder, incluso esos que votarán por quedarse no son españoles, porque es que les gustará hablar en catalán. Y bueno, en el fondo estaba diciendo eso Carlin, ¿no? O les gustará que, oye, que tenga un autogobierno decente y respetado, oye, o que Madrid no me chulee, ¿no? Como cuando os acordáis de toda aquella guerra del Cava y todo aquello, ¿no? Entonces, bueno, a pesar de que voten no, eso, ¿no? O habréis oído que también ha aparecido en algunos medios de comunicación que Feijóo era demasiado gallego para ser presidente del gobierno. Fíjate, Feijóo demasiado gallego. Pero es que, claro, vosotros reís porque sois gallegos y sabéis de qué va el baile. Pero es que para Madrid, hasta Feijóo es demasiado gallego. No sé qué nos quiero contar nosotros, vamos, esto ya es... Claro, y lo que decías tú de Barrio Nuevo, ninguna reacción. ¿Dónde está el Estado democrático? El PSE sí ha salido, pues claro, no le queda más remedio, porque es que si no la sociedad vasca no iba a entender ni castaña, pero ha dicho algo el presidente del gobierno, ha dicho algo el PSOE, ha dicho algo... No, porque en el fondo era un servidor del Estado que hizo lo que tenía que hacer. Como guerra sucia, saltarte tu propia ley. Tú no puedes convertirte en lo mismo que estás combatiendo. Y desde luego yo a ETA no lo voy a defender nunca. Todo lo contrario. Pero tú como Estado no puedes convertirte en lo mismo que estás. Porque tú estás perdiendo toda legitimidad. Y nadie ha abierto la boca, ¿no? Nadie ha abierto la boca. Por lo tanto, y voy acabando, Joan decía eso de la calidad democrática, ¿no? Yo creo que el problema va más allá de la calidad democrática. Yo creo que hay una percepción social, pero que viene no del franquismo, de muchísimo antes, de lo que tiene que ser España, de lo que es aceptable y de lo que no es aceptable. Y ahí tenemos un problema. Por cierto, hablabas tú de lo de Rosón. En el Congreso de los Diputados, ahora ya los han apartado un poquito, pero siguen estando colgados los cuadros de los tres presidentes de las Cortes franquistas. Por cierto, dos de ellos vascos. Siguen ahí colgados. ¿Por qué? Porque en el fondo, el concepto, esto es muy ruso, se parecen un montón en esto a los rusos, el concepto es, hay una continuidad. Dices, no puede haber una continuidad. ¿Qué eran las Cortes franquistas? O sea, no, eso es un paréntesis. Podrás engancharlo con la de la República o incluso con algunos otros gobiernos anteriores, pero no puedes enganzarlo con eso. Sí, es parte de la historia, es parte de una historia orgullosa de España. Y ahí siguen los cuadros, y no lo ha quitado el PSOE. Y el PSOE, es verdad, que ha podido hacer muchísimos más cambios. Y es al final quien está manteniendo o facilita que se mantenga este discurso. Empezando por ejemplo, un ejemplo muy, muy burdo y acabo ya, ¿eh? Pero muy... muy visual, o sea, el tema de la inviolabilidad del jefe del Estado. Pues sí, hemos tenido mayorías muchas veces para democratizar, normalizar, equiparar a otros países europeos. ¿Cómo es posible que la... Yo es que cuando... llevo unos cuantos años, o llevaba, y ahora estoy en excedencia, enseñando en la universidad. Claro, yo al principio he enseñado la inviolabilidad desde unos términos equiparables al resto de los países europeos, ¿no? En cuanto a sus actos privados, evidentemente no. No, enseguida nos dejó claro la judicatura española, bueno, el otro día decían, ¿no?, los servicios secretos, ya, también la judicatura española, se sienta en la obligación de defender algo, de defender qué rayos estás defendiendo. Porque no estás defendiendo la Constitución, en realidad, los constitucionalistas. Entonces, hay un problema de visión de país, de visión de sociedad, y yo creo que ahí o hay una pedagogía desde los grandes partidos españoles de decirles no pasa nada, todo el mundo tiene derecho a opinar, todo, pues si alguien se reconoce como nación es que ahí hay un problema, etcétera. Pues bueno, o si no, vamos a avanzar muy poco. Yo tengo mucha familia española. Evidentemente, hablo con ellos y sabemos que algunas cosas cuando llega a determinado nivel no hay que hablar, ¿no? O bastantes amigos también. Porque es que, había un poema, lo iba a traer y al final se me ha olvidado, ¿no? Un poema de Gandiaga,
en euskera, que es muy chulo, lo tengo ahí en el despacho, porque es, no, vine a Madrid, hice muchos amigos y tal, contaba su experiencia, hice muchos amigos y tal, y, jo, qué majos mis amigos y tal. Pero claro, una vez me preguntaron por el programa vasco, yo di mi opinión y empecé a notar que ya no me hablaban, ya no querían tomar cervezas conmigo, ya, y entonces, bueno, al final ya volvimos otra vez, pero ya sabemos que tengo muchos amigos en Madrid, pero no puedo hablar de ciertas cosas. Es así, es así. Entonces, porque nosotros, yo creo que todos nosotros hacemos un esfuerzo por ponernos en su pellejo. Yo creo que tengo bastante facilidad para ponerme en su mentalidad, pero para que ellos intenten entenderte, uf, es un triunfo. Y el problema, por eso digo, vale, calidad democrática, bien, lo que queráis, aunque también, digamos las cosas como son, Francia, la gran Francia, la gran demócrata Francia. A ver cómo estamos allí, en términos culturales, en términos de autogobierno, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, pongamos también todo en su contexto. Pero evidentemente tenemos un problema, y tenemos un problema que lo arrastramos de siglos, que ha sido exacerbado por la escuela, por una determinada visión de España, escuela, ejército, y aún seguimos ahí. Y perdón si me he alargado un poco. Ben, pois se vos parece, abrimos agora a quenda de preguntas do público. Sí. Señor Tardá, bon día. Me llamo Rafael Rodríguez y hace unos cuantos años en el año curso 84-85 di clases en el Institut Josep Balverdú de Les Borges Blanques. Allí trabé amistad con una profesora, Munsa Lacima Riba, independentista, republicana, con la que, digamos, creamos entre los dos un vínculo muy especial que se ha mantenido a lo largo de todos estos años. La última vez que estuve hablando con Munsa, no hace demasiado, me comentaba que se sentía un poco perdida porque realmente veía que el proceso de independencia ella ya no lo iba a vivir, tal vez en un futuro se podría llegar a ello, estoy hablando de Cataluña evidentemente, se podría llegar a ello, y que aparte tampoco sabría a quién votar porque su espectro, que era Esquerra Republicana de Cataluña, parecía que se había un poco diluido y que no tenía la fuerza que tenía antes. Mi pregunta es la siguiente. ¿Eso quiere decir que lo que no consiguió el franquismo, es decir, anular a Esquerra Republicana, lo ha conseguido el gobierno del señor Pedro Sánchez? Muchas gracias. Yo, a lo largo de 30 años impartiendo docencia, siempre tenía interés que los estudiantes entendieran que la historia no tiene un movimiento uniforme. La historia a veces se acelera. A veces la historia se acelera tanto que incluso lo que se vive es una revolución. A veces no se acelera tanto como para que se viva una revolución, pero sí para que todo cambie mucho. Yo formo parte de una generación de independentistas, ahora
ya tengo 69 cumplidos, soy de una generación que nunca, nunca había soñado que en el año 2022 seríamos tantos como somos y que habríamos hecho lo que hemos hecho. De hecho, si cualquier persona de mi generación dice que en el año 2004, 2008, 2009, 2011, 2012, es decir, ayer, en el año 2022 seríamos tantos como somos, miente o no dice la verdad, que viene a ser lo mismo. De manera que la historia no está escrita y hemos vivido un momento de aceleración. De hecho, no hemos conquistado la República. De hecho, no hemos sido capaces de implementarla. Pero la represión española tampoco ha sido capaz de expulsarnos del espacio que habíamos conquistado. Porque el objetivo de la represión no es impedir que culmine el proceso, sino expulsarte del espacio que has conquistado. De hecho, sigue existiendo una mayoría independentista en el Parlamento y todas las proyecciones demoscópicas indican que las seguiremos manteniendo. Ahora bien, ¿cuál es el ejercicio que ha hecho el republicanismo en los últimos 4 años? Lo que hemos hecho es, sin ningún sentimiento de culpa, puesto que lo que hemos hecho no solamente no lo habíamos hecho nunca, sino que incluso no habíamos previsto que lo haríamos. De manera que, sin ningún sentimiento de culpa, lo que hemos hecho es reflexionar, revisar, reorientar, repensar cuál es el camino que deberíamos, a partir de ahora, hacer a fin y efecto que el segundo embate sea el definitivo, que tampoco hay ninguna garantía que el segundo embate vaya a ser el definitivo. Y lo importante es que hemos concluido, y hablo en nombre del republicanismo, hemos concluido que el segundo embate no podremos culminarlo si no somos más de los que somos. Es decir, que al final todo acaba siendo una cuestión de correlación de fuerzas y que hay que acumular más fuerza de la que tenemos. Es decir, hay que construir un camino desde el campamento base que hemos conquistado. Antes, cuando éramos el 14% los independentistas en el año 2004, yo recuerdo que Carod decía: somos el 14%, con el 14% la República no nos está esperando en la esquina. Ahora hemos conquistado el campamento base. Bien, para alcanzar la cumbre hay que hacer un camino muy ancho. Atención, no solamente para que quepamos más, sino sobre todo para que quepamos gente distinta. Esta es nuestra estrategia, que ciertamente, lo reconozco, difiere de la estrategia de Junts y de la estrategia de la CUP. Son dos estrategias distintas. Bien, nosotros entendemos que nuestra apuesta es acumular fuerza, lo cual nos lleva tácticamente a una cuestión prioritaria. No se trata de estresar a los convencidos, sino de dar trabajo a los indiferentes. Es decir, nuestra prioridad es el electorado de frontera. Es decir, aquellos catalanes, aquellos compatriotas nuestros que todavía no tienen claro que la solución a nuestros problemas es la independencia. Y se ajusta perfectamente nuestro pensamiento republicano, puesto que como republicanos y gente de izquierdas, nosotros compartimos muchas inquietudes e incluso anhelos con compatriotas que no son independentistas, incluso que no son nacionalistas. Bien, ese es el camino nuestro. Entiendo que pueda existir un independentista o muchos que ahora se sientan un tanto decepcionados porque el orgasmo no dura más.
pero ningún independentista dejará de serlo. Es posible que viva un tanto deprimido ante la represión y un tanto el desconcierto, pero de lo que se trata es de ser más de los que somos para poder ganar. Tenemos aquí una pregunta. Hay que levantarse. Bueno, moitas gracias pola intervención de toda a mesa, extraordinaria, lúcida, clarísima. Pero o problema é que aquí temos un problema de democracia e de democracia básica, porque unha das cousas, por exemplo, que non está admitida é a disidencia. É dicir, os cataláns non serían separatistas, porque, vamos a ver, ahora se me acaba de esquecer. Eu creo que... a ver, se me acaba de... ¿Qué? No. É dicir, que non se pode falar de sedición. Se pode falar única e exclusivamente de unha posición disidente dentro da democracia. E iso non está contemplado de ninguna maneira, nin desde un punto de vista xurídico, nin desde un punto de vista político. Non se pode xuzgar a xente por sedición se o que son é única e exclusivamente unha posición pacífica de reclamación de unhos dereitos que non están contemplados e que non se admiten como tal. Entón, o problema é de base democrática, non? Que non se admite a disidencia, non se contempla a posibilidad de que colectivamente podamos ser disidentes de un Estado, de unha democracia, de unha determinada forma de concebir a organización política. É disidencia, non é nin separatismo, nin sedición. Sedición é o constitucionalismo que estamos mirando do poder judicial. Eses son disidentes, eses son sediciosos, pero un pobo que se levanta pacíficamente e que reclama unhos dereitos non son propiamente sedicentes, ¿no? Bueno, isto quería decir que me parece que o problema é tan fondo da democracia que dificilmente un camiño efectivamente hai que conquistalo, pero é moi laborioso, é moi difícil, ¿no? Non sei se queredes facer unha breve reflexión do que acaba de apuntar. Eu, o único que efectivamente o fío das túas intervencións, non, o camiño é largo, pero detrás virá máis xente, non? Quero decir, non puideron derrotarnos, non sei que no bloque somos militamos no optimismo total, porque senón isto sería moi complicado, non? Pero quero decir, intentaron aniquilarnos. E non puideron, e intentarono tantas veces, de tantas formas, e seguimos aquí, non? Dicía o Tardá, o Aitor Esteban tamén polas súas propias experiencias, e sabemos que non é fácil, e non é simplemente a vontade de querer, é complexo, pero tamén detrás vimos máis xente vai vir, e máis xente virá, e abrirá ese camiño. Hai que ser optimista. Acababa de apuntar Pilar Allegue, facía alusión ao constitucionalismo, tamén antes Aitor Esteban, non? Sí que hai unha cuestión que eu quería que reflexionase de maneira moi sucinta, que é en que medida pois o franquismo está presente, non? A visión do franquismo que ten a respecto dos nacionalismos está presente na Constitución actual. Bueno, a ver, bueno, todos sabemos cómo fue la transición, que no es como la cuentan, porque evidentemente había había unos poderes fácticos que estaban ahí, ¿no? Y que estaban amenazando. Yo creo que la Constitución, en la parte, lo he dicho antes, en la parte dogmática, en la parte de principios, derechos, etcétera, etcétera, generales, ¿no? Bueno, es muy equiparable, además lo que hicieron es en parte una especie de cortapegas de otras constituciones, ¿no? Pero
pero es muy equiparable. El problema es luego el desarrollo, ¿no?, que se ha hecho de algunos artículos y luego cómo se ha utilizado desde el Poder Judicial. O sea, decir que la Constitución es una continuidad del régimen franquista, no estoy de acuerdo. O sea, no, y es que no, entonces no saber lo que era el régimen franquista, en mi opinión. Ahora bien, que evidentemente hubo mucha gente que no fue depurada, policía, jueces, bueno, gente que se había quedado en empresas habían afanado cosas que no les pertenecían, que se habían aprovechado, que toda la estructura del Estado continuó, y eso dio un toque, que tú coges el listado de familias, por ejemplo, de familias de apellidos, que se dedican a la democracia, a la diplomacia, o los grandes, los altos cargos de los funcionarios en el gobierno español. Tiras ahí de nombres y dices, ostras, qué coincidencia, ¿no? Hasta el punto de que los socialistas te confiesan que encuentran dificultades para el nombramiento de cargos inferiores, ¿no?, dentro de los ministerios. Y luego está el Madrid-Madrid. O sea, es que el Madrid es eso, la corte, no en el sentido que también, en parte, la corte con respecto al rey, pero lo que es la corte, la mentalidad, las familias, el núcleo, el... ¿Existe eso? Claro que existe. Cuando vas ahí lo ves y lo sientes. Entonces, digamos que... ¿Qué te encuentras? Pues en quienes ejercen determinadas potestades en las instituciones... en el ámbito judicial, pero también en algunos otros órganos arbitrales, decisorios, etcétera, te encuentras que hay una visión, una mentalidad, una idea de país, y entonces eso se aplica. El 155, por ejemplo, bueno, lo de la sedición es un ejemplo también, o sea, la sedición, bueno, pero te lo aplican. El 155 no era para hacer lo que hicieron con Cataluña. El 155 se pensó, tú lees las discusiones constitucionales... De hecho, las enmiendas de Fraga fueron rechazadas. Claro, entonces, ¿qué es lo que tenían que haber hecho? Un estado de excepción. Si es que hubieran... pero claro, no querían decir que entraban en estado de excepción, porque entonces sí que Europa estaba mirando encima. Si es que de verdad se creían sus propias mentiras de lo que estaba pasando en Cataluña, que lo único que quería la gente era dejar un papelito en una urna, que luego efectos jurídicos no iba a poder tenerlos directamente, luego políticos evidentemente eso tendría unas repercusiones, pero eso es lo único que quería la gente. El 155 no se aplica, se aplica mal. ¿Qué pasa con el título octavo? Tú coges el título octavo, si alguien viene de Marte, bueno, me da igual, lo de Nueva Zelanda, lee el título octavo de la Constitución, el de las autonomías, no tiene ni idea de cómo funciona el sistema autonómico español, porque ahí tampoco está definido cuál es el mapa. Claro, en un principio, además, dicen, no, bueno, va a ser, claro, disposición también la adicional. Segunda, ¿no? Cataluña, Euskadi, Galicia, tal. Claro, pues luego te das cuenta que no, ¿cuál es la evolución? Hay un momento, por ejemplo, en el que se decide por PSOE y PP que sanidad y educación se van a transferir a todas las comunidades autónomas. No a las que las habíamos reclamado siempre, etcétera, y porque teníamos el estatuto. No, a todas las comunidades autónomas. Lo deciden ellos. Claro, ahora se están quejando de que si la sanidad, de que si... Oye, tú eres el que los tiendes. Y luego la mala gestión suele ser precisamente donde estáis gobernando vosotros, ¿no? Pero toman una decisión, ¿de qué? De lo que se llamaba el café para todos, ¿no? De igualar. Y a partir de que igualas, en cuanto a alguien... Es que, o sea, el concepto de comunidad autónoma... Lo siento, nosotros tres no somos una comunidad autónoma al uso. O sea, hay hechos diferenciales que... O sea, no somos Murcia, con todos mis respetos a Murcia. O a Extremadura, también, con todos mis respetos. No, hay un hecho diferencial nacional, de sentimiento nacional, una gran parte de la población. Idiomático, cultural, de instituciones que desaparecieron, unas antes, otras después, pero que están ahí, un fondo de derecho. Entonces, tú no puedes responder a todas las comunidades autónomas igual. Y sin embargo, ahora, en cuanto pides algo, ¿qué hizo, cómo se llamaba el famoso este, Plans, no era, cómo era, el presidente este, el que luego, el de los trajes, joder, el valenciano? Camps. Camps, Plans me salía a mí, Camps.
Bueno, el de los trajes me ha pillado la primera. Joder, Camps, la enmienda Camps del Estatuto de Autonomía. Si en algún momento determinado hay otra comunidad que obtiene más, yo también. Si los vascos o los catalanes dan un pasito, yo también. Pero yo también. Pero a ti te interesa. Pero verdaderamente hay necesidad de eso en tu comunidad. Verdaderamente hay un... No, es... Vamos a igualar. Si vas a igualar, a partir de ahí es una gran excusa para, primero, decirte no políticamente. Segundo lugar, los tribunales, pa, pa, pa. ¿Y qué es lo que ha pasado? Que tú pactas una ley, se aprueba una ley y de repente pues aparece el cepillado de guerra, ¿no? Pero esto no es solo con el estatuto. Esto es con un montón de leyes. O encuentras, mira, ahora está el artículo chicle. No sé si conocéis el artículo chicle de la Constitución española. Es el 149.1.1. La igualdad de todos los españoles. Sirve para todo. Claro, porque dices, bueno, sí, claro, la igualdad, bien. Pero la igualdad de todos no quiere decir que tú tengas competencia para desarrollar determinada ley basándote en eso. No, tienes que tener otro título competencial. Que va abajo. Luego la regulación que se haga, pues hay que intentar, pues en las condiciones, algo que me hablen de igualdad, ¿no? Al que vive en un pueblo ahí perdido en no sé dónde y el que está en Madrid. O sea, sin, perdido, digo, en Castilla, ¿eh? Para que no claro, me da igual, pero por no meter, digamos, a nuestros territorios. Claro, entonces, 149.1.1, la igualdad. Entonces, la ley del deporte mismo, en el fondo, no tienen competencia. No hay competencia, porque están en 148. Entonces, lo único que tienen es un principio, que se habla de, bueno, de la salud, del deporte, es un principio directivo, pero que no tiene virtualidad como derecho objetivo, no pueden tirar de ahí, y entonces, como no tienen título competencial, ¿de dónde tiran 149.1? Se han llegado a hacer bases, y lo ha dado por bueno el Tribunal Constitucional, de decretos del Gobierno. O sea, no hay leyes, decretos, y entonces estos son condiciones básicas, porque lo digo yo y lo refrenda el Tribunal Constitucional. Claro, la inseguridad jurídica que eso produce es terrible. Entonces, el entramado hoy, el entramado autonómico, hoy en día, no sabes muy bien a qué carta quedarte. Hay una inseguridad jurídica terrible, incluso en lo que respecta a las competencias, porque hoy por hoy el Estado, y esto es la consecuencia de la sentencia del Estatut de Cataluña, al final lo que te viene a decir es que el Estado puede entrar en cualquier materia, cosa que hasta entonces no se afirmaba. Entonces, ¿dónde están las competencias exclusivas de las comunidades autónomas? Claro, esto es lo que poco a poco la Constitución per se es una Constitución franquista. No, es una Constitución democrática, es homologable, pero luego la práctica que se ha hecho de ello, bueno, pues en vez de dar soluciones, lo que ha venido es a generar más problemas y generar tensiones. Perdón, sí. Yo creo que, ahora mirando la pantalla, yo creo que la respuesta a tu pregunta está en la impunidad. De hecho, ¿por qué razón no tenía que socializarse la corrupción en el Estado español? ¿Por qué razón el rey no podía permitirse hacer negocios fraudulentos si no tuvo ninguna necesidad de pedir perdón por su complicidad con la dictadura? Esto la Margarita Letelier, que es sobrina del militar a quien asesinó Pinochet, hablaba de la anomia. Cuando se socializa la impunidad, barra libre, ¿no? De manera que yo creo que eso tiene mucho que ver con la calidad democrática. Yo no voté a favor de la Constitución española, pero los que no votamos sí a la Constitución española, en Cataluña fuimos pocos. Y gente joven, es decir, gente que en aquella época no generaba opinión. Y en Cataluña, pues fue en uno de los territorios, una de las naciones en las que se votó más. ¿Por qué? Porque se intuyó que la Constitución era el punto de partida hacia una hipotética reconciliación
de Cataluña con el Estado. Pero luego ya vino el portazo de Tejero y el golpe de Estado, ¿no? Por ejemplo, en Bélgica, en el año 60, los balones y los flamencos se quemaban a golpe de cóctel Molotov los comercios, ¿no? Y Bélgica, en el año 60, era un Estado uninacional y monolingüe. Hoy Bélgica es un Estado plurinacional y tan plurilingüe que incluso en los consejos de ministros se utiliza los traductores simultáneos. Yo recuerdo, y esto Aitor lo sabe porque lo vivimos juntos durante años, yo recuerdo que nos expulsaban, yo como en clase, lo hacía Marín, lo hacía Bono, lo hacía Posada, que decían, salga, y te echaban de la tribuna por hablar en catalán. Y casi llegamos a partir de la insumisión y de un pacto que hicimos, BNG, Esquerra, básicamente, y PNV, en Sitges, hace ya muchos años, casi lo teníamos. Lo teníamos ya firmado. De hecho, pocas horas antes de firmarlo, en el Parador de Sigüenza, el Partido Socialista Obrero Español dijo que no. Y recuerdo que Rubalcaba me dijo, Joan, pinganillos en el Congreso nunca. ¿Y cómo es que un hombre tan inteligente como Rubalcaba dijo aquello? Porque le salió del corazón. Claro. Y era un hombre muy inteligente. Muy inteligente. Y un gran diputado. Sí, uno de los que pergeñó la operación Felipe VI. Pero, sí, sí. Lo cual no quita que era muy inteligente. Y español. Y español. Muy. No, muy digo esto porque el problema no es tanto el hecho de hacer responsables a los protagonistas de la transición de haberlo hecho quizás no demasiado bien, sino cómo es posible que los demócratas españoles, cuando ya no había ningún tipo de riesgo de involución, es decir, cuando ya en la década de los años 90, esa es la clave, el Estado español estaba absolutamente incardinado en la Unión Europea, es decir, no había ningún riesgo, se llegase a tanta indolencia como para que incluso ni tan solo maquillar los aspectos más ¿cómo se dice? ¿Cantalluts? ¿Complicados? De la transición, ¿no? Por ejemplo, ahora nos hemos encontrado en la última ley, la ley de memoria democrática, la última, que se han negado a modificar la ley de amnistía. Ya no digo derogarla, modificarla. Y ya no valen razones tan de peso como es una ley preconstitucional, porque es del 15 de octubre del año 77, es una ley que ha servido como coartada para que, digamos, se consagrara la impunidad. Ahora exigimos que seáis capaces de modificarla suficientemente como para que, como mínimo, hiciéramos justicia incluso desde lo intangible, porque también es cierto que biológicamente ya no existen o van desapareciendo aquellas personas que cometieron crímenes de guerra, crímenes contra la paz o crímenes de lesa humanidad, ¿no? Es decir, ¿cómo es posible que el Estado español ahora, en el año 2022, no sea capaz de cambiar una coma, solo una coma,
para reconocer que aquel texto sirvió para que miles y miles, decenas de miles de demócratas se fueran de este mundo sin ver reparada su condición de víctimas. Hacerlo esto significaría que la democracia española maduraría. De igual manera que hoy día no existe en ningún español progresista, muchas veces no existe, y yo lo contaba ahora con aquel poema Aitor, conciencia de lo que significa el genocidio lingüístico. Si realmente existiera una percepción de lo que significa el genocidio lingüístico, hoy día el sentimiento español, el sentimiento patriótico español, no se forjaría a través, por ejemplo, también del anticatalanismo, que viene de lejos. Porque recordar que Francisco de Quevedo ya hablaba del catalán ladrón de tres manos. Esto viene de lejos. Sí. También no caso galego. Sí, y hay a mesa agora de Carlos Callón, ¿no? Que vai falar sí, su represión lingüística, sí. Sí, pero querías apuntar a Aitor. No, sí, no, que es que lo ha clavado, es eso, ¿no? Y fíjate, si hay que hacer, tú lo sabes bien, si se aproximan unas elecciones y hay que hacer algún movimiento, no, es que hay elecciones y tal, ¿por qué? Pues por lo que veníamos diciendo, porque es que en la sociedad española, esto mismo, la sedición va a ir volada, ya lo verás. Va a ir volada porque luego tenemos elecciones municipales, entonces hay miedo a defender algo que es perfectamente defendible. ¿Pero por qué? Porque tiene la sensación, y yo creo que ahí se atraganta muchas veces el PSOE, de que la sociedad española en su mayoría no va a entender determinadas posiciones comprensivas con los hechos nacionales catalán, gallego o vasco. Y claro, si seguimos con esa actitud, la sociedad española no lo va a entender nunca. No sé si hay alguna pregunta más. Sí. Buenos días. Quería saber si el espíritu de Galeusca sigue vigente o sigue vivo. O, a mesa, es una pregunta a mesa. Yo creo que sí, yo. Solidaridad siempre. Lo que pasa es que ha habido tantos movimientos, sobre todo en Cataluña, de formaciones políticas que han desaparecido, se han rehecho, se han... Que bueno, hay que darle una pensada, ¿no? Porque aquel documento se firmó cuando estaba, fíjate, Convergencia de Unión. Pero desde luego yo creo, lo que sí puedo decir, y creo que Joan corroborará lo que digo, es que en el ámbito solidario, en defensa de cultura, de reconocimientos, de derechos, etc., nunca ha habido dudas por parte de ninguna fuerza política nacionalista para apoyarse unos a otros. Sí, ¿queréis apuntar algo vos? No, está bien. ¿Alguna pregunta más? Esa concluimos. Ben, pois podemos deixalo aquí, que xa levamos un pouco de desfase no tempo. Eu agradecerlle moitísimo, bueno, pois a presenza tanto a Joan Tardá como a Olalla Rodil como a Aitor Esteban. Eu creo que tivemos moitísima sorte todas e todos de contar con estes grandes oradores e con esta grande oradora, por contar tamén coa súa intelixencia nesta mesa redonda, e de novo insistir en agradecerlle moitísimo tanto, bueno, pois a Monse Fajardo como a María Ortega por ter a ben organizar estas xornadas tan necesarias para esa reparación, non? Para esa necesidade de verdade e xustiza tamén. Moitísimas grazas a Deputación de Pontevedra, insisto, porque penso que xornadas como estas son do máis necesario para a democracia e para ter unha democracia de calidade e non unha democracia low cost, como apuntaba o inicio Joan Tardá. Pois eso, moitísimas grazas.